Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Y en esta oportunidad estuvimos en el cuarto foro de comercio minorista bonaerense. El rol del comerciante en un escenario fluctuante. Siempre destacamos, y nos ocupamos de esto también, en tratar de difundir y apoyar a las pymes, que llevan adelante un constante desafío, y más en nuestro país, ¿no? Soportando distintos momentos socioeconómicos, distintos gobiernos, y sin embargo, las pymes siguen y siguen y continúan. Por eso siempre tratamos de difundir y apoyar todo esto que las pymes llevan adelante. En esta oportunidad, en este foro, estuvimos con Juan Cuatromo, que es el presidente del Banco Provincia. También estuvimos con Alfredo González, que es el presidente de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Alberto Cale, como presidente de FEBA, y Carlos Capelletti, que si bien es vicepresidente de FEBA, también es el responsable de FEBA, Comercios y Servicios. Una amplia participación hubo en este foro, una amplia, muy participativo. Hay que pensar que uno viene, que veníamos después de la pandemia, y una amplia participación. Más de 250 personas formaron parte de este foro, representando a toda la provincia de Buenos Aires, no solo a lo que es la zona del AMBA o el conurbano, sino hubo representantes de toda la provincia de Buenos Aires. Y ese es el desafío de las pymes, ¿no? Justamente, estar presente y luchar por el sector, más allá de la adversidad, luchar por el sector. Esta es la propuesta que vamos a compartir con usted en la noche de hoy. Primera tanda, para después comenzar a desarrollar toda esta temática con Juan Cuatromo, presidente del Banco Provincia. Ya volvemos. Solidez, honestidad, transparencia. Palabras que identifican a una compañía de excelencia. Instituto Asegurador Mercantil. Estamos seguros. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Lanús lanzamos el programa de bacheo y pavimentación de 400 cuadras del distrito. En 7 años de gestión ya intervenimos con obras más de 2.500 calles. Conocé el mapa de las obras en lanús.gov.ar. Lanús nos une. Había cobrado una gran venta por QR, pero terminaba el día y la plata no se acreditaba. Desesperada consultó un médium y le dijo que su plata permanecía en medio de dos cuentas. Cobra con QR Galicia que tenés acreditación inmediata. Galicia. Esta obra hermosa, maravillosa, la estamos haciendo y llevando adelante en una localidad que venía de ser el patio de atrás de San Vicente. Y por otro lado, hacerlo en un barrio dentro de esta localidad, como el barrio San José, donde no teníamos una sola obra de infraestructura. No había una sola presencia del Estado. Hoy aquí, más allá de este espacio público que estamos inaugurando, estamos construyendo con el gobernador, a 3 cuadras, una escuela, un centro de salud para el barrio San José. Llegaron las primeras 2 cuadras en la calle La Pampa y un montón de obras más van a venir. La Municipalidad de Ezeiza recuerda que cuando usted abona las tasas municipales, contribuye a la buena prestación de todos los servicios, a la salud, a la seguridad, a las obras.
En el Teatro Roma de Avellaneda, más venís, menos pagás. Aprovechá el Pasaporte Roma, un beneficio para que puedas ver los espectáculos del teatro con importantes descuentos. ¿Cómo lo adquirís? En la boletería ubicada en Sarmiento 109 los viernes y sábados de 10 a 20 horas o a través de PlateaNet llamando al 5236-3000. Conocé nuestra cartelera de octubre ingresando en www.mda.gov.ar. Municipalidad de Avellaneda. Vivamos mejor. Juan Cotromo, en el cuarto foro de comercio minorista se destacó el rol de la banca pública. Sí, la verdad que para nosotros era fundamental estar hoy acá, tanto como banca pública, junto a todo el comercio minorista de la provincia, pero también revalorizando la decisión política que está atrás de Cuenta NI, que es una herramienta de inclusión financiera, es una herramienta que está a la vanguardia de lo que ofrece el sistema financiero en términos de servicio tecnológico, pero al mismo tiempo acompaña a nuestros consumidores y fundamentalmente a nuestros comerciantes con descuentos a lo largo y ancho de la provincia, y eso realmente permite que el comercio venda, que el comercio se recupere a partir de lo que mejor saben hacer, que es el trabajo diario. ¿A cuántos llegan con esto? ¿El servicio a cuántas personas llega? Cuenta NI tiene ahora 5.600.000 usuarios y usuarias en toda la provincia. Tenemos 60.000 puntos de venta y entendemos que recién estamos empezando. Estamos pensando nuevos productos y nuevos desarrollos que nos permitan llegar a todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires. El banco es 100% público, es del pueblo de la provincia de Buenos Aires y por lo tanto nuestro rol es construir herramientas que lleguen al pueblo que es el dueño de este banco y para eso trabajamos. Las pymes es el eterno tema de nuestro país, ¿no? ¿Qué otras políticas llevar adelante con las pymes? Bueno, el foco de toda nuestra gestión en el banco está atravesado por el acompañamiento de las pymes. Nosotros como banco, por decisión de nuestro gobernador Axel Kicillof, hemos puesto foco en el financiamiento productivo, hemos crecido mucho en el financiamiento productivo. Cuando nosotros llegamos, el crédito a empresas era más o menos un cuarto del total de crédito que tiene el banco, hoy es más de la mitad. Eso demuestra que esta decisión política además se refleja en acciones concretas. 3 de cada 4 pesos que otorgamos en estos 3 años fue a pymes y el 75% fue con tasa con algún tipo de subsidio, sea de parte del banco, de parte del gobierno nacional o de parte del gobierno provincial. O sea, creemos que el rol de la banca pública es construir estas herramientas y por eso seguimos permanentemente redoblando nuestros esfuerzos para llegar a más pymes. Por ejemplo, en nuestro programa Repyme hemos asistido en estos 3 años a cerca de 18.000 pequeñas y medianas empresas de la provincia, que refleja este rol fundamental que para nosotros, para nuestro proyecto político, tiene que tener la banca pública. Alfredo González, en el cuarto foro de comercio minorista de FEBA. Sí, acompañando a la Federación Económica de la provincia, de esta gran provincia de Buenos Aires, y bueno, con todos los dirigentes de todo el interior de la provincia de Buenos Aires también presente, un salón colmado y con un tema fundamental, ¿no? Cómo se maneja el comercio en esta época fluctuante, en esta época difícil. Y creo que hoy, con los exponentes que hay, el acompañamiento que hay del Banco Provincia y lo demás, van a sacar buenas conclusiones también y algunas ideas para poder ser llevado al Estado provincial y a los municipios para poder ayudar en salir de esta situación realmente que no es para nada fácil. La importancia de articular políticas, ¿no? Usted diferenció lo que es la política, que eso no llevan adelante ustedes, y sí lo gremial empresario. Sí, sí, lo que siempre aclaramos es que no hacemos política partidaria, hacemos política gremial empresaria en defensa clarita, claro, digamos, de lo que es el sector productivo de nuestro país. Todos los sectores productivos pymes es donde realmente está nuestra política gremial empresaria direccionada. Alberto Cale, sintetizaste con una palabra: FEBA está de pie y en marcha.
Y la verdad que sí, cuando uno arma buen equipo y Feba lo tiene, todo se hace fácil. Tenemos un muy buen plantel de recursos humanos que trabaja atrás de las cámaras, o que hoy vos viste el salón repleto y es el trabajo de nuestros ayudantes, nuestros empleados. Pero desde ya está en movimiento, todos los sectores están trabajando como para que podamos llegar a capacitar a la gente, a los, nuestros pares, por estos nuevos momentos post-pandemia, que venimos de sufrir bastante, y hoy en cada panel seguro nos vamos a llevar algo para nuestras cámaras para poder volcarla y hacérsela llegar a nuestros asociados, ¿no? Lo que es la importancia de lo que es la capacitación y la integración, porque vale decir, Alberto, acá hoy hay no solo representantes del conurbano, sino también de toda la provincia. Sí, realmente hoy más o menos son 280 registrados, muchos del interior de la provincia de Buenos Aires, pero muchos que han venido en combi de distintas cámaras. No quiero nombrar porque la verdad que las nombró Carlos Capelletti, que es el organizador de todo esto, el responsable del sector comercial, pero hay más de 70 ciudades y eso es importante para FEBA, porque son todas cámaras asociadas y acá son todos dirigentes los que están. Entonces, mi mensaje fue trabajar para las cámaras de base, porque trabajando para las cámaras de base fortalecen a la institución como la nuestra. Entonces, siempre estamos en movimiento, nos falta todavía. El 17 vamos a cerrar el año con el Premio Mujeres Empresarias de la Provincia de Buenos Aires y también tenemos un evento muy importante de producciones intensivas y con eso ya terminamos el año, ¿no? O sea que quisimos adelantar por el tema del Mundial, pero vos sabés muy bien que hicimos el Congreso Industria 4.0, el Premio Cultura, Jóvenes Empresarios, retiros dirigenciales a lo largo de toda la provincia, de todo el año. Sí, por eso dije Feba en marcha y de pie, ¿no? Justamente tratando de todavía superar lo que fueron los dos años de pandemia, que fue bastante duro para todos los sectores y en particular para las pymes. Sí, la verdad que las que quedaron en pie les está costando, digamos, recuperar esa fuerza que tenían, aunque en el 2018-2019 veníamos medio en depresión, ¿no? Después viene la pandemia y ahora a trabajar para poder llegar a tener lo que tuvimos otros años atrás, y estamos cerca, porque los primeros 6 meses vino en alza la venta del comercio minorista. La industria estuvo bien en pandemia y estuvo bien también 2021-2022. Entonces, estos 3 meses bajó un poquitito. La inflación provoca, la inflación deja los bolsillos flacos. Las paritarias fueron acomodándose, pero no alcanzó, o sea que vamos a ver qué pasa de acá a fin de año, pero yo soy un hombre de fe que vamos a andar mucho mejor. Gracias, Alberto. No, por favor, gracias a ustedes que siempre me dan la oportunidad de expresar lo que nos dicen nuestros asociados. Carlos Capelletti, cuarto foro de comercio minorista y bueno, una repercusión importante. Venía medio comprimido todo después de 2 años de pandemia, ¿no? Así es. Como dijimos, qué lindo que es volver a la presencialidad porque realmente hacerlo en forma virtual se pierde ese contacto tan necesario para los dirigentes de toda la provincia de Buenos Aires. Hoy tuvimos una convocatoria muy buena, más de 250 participantes en el salón, así que realmente estamos muy contentos. Bueno, vale decirlo esto, Carlos, de toda la provincia de Buenos Aires, además del conurbano, ¿no? Sí, obviamente, la participación, bueno, ahí teníamos, no sé justo el número, la cantidad de ciudades, pero está representado todo el conurbano y todo el interior. La verdad es que había una necesidad de parte de los dirigentes de participar y de escuchar sobre todo, porque hoy en realidad va a ser una jornada de mucho recibir datos, información, herramientas, gestiones,
y actividades que se pueden llevar adelante en las cámaras locales. FEBA Comercio y Servicios tiene la representación del sector comercial y de servicios, cuando en realidad hoy por hoy se van perdiendo un poco los límites. Hoy la comercialización, vemos que una industria tiene su cadena de comercialización, un mayorista tiene su comercialización, todo lo que sea el comercio a través de las redes físico-digital, en esa mancomunión que es necesaria de un comercio físico, pero que también agregue la actividad digital. Nosotros creemos firmemente que de esa unión se lleva una potencialidad muy importante y es donde se obtienen los mejores resultados. Articular políticas con CAME. Bueno, FEBA sabemos que articula políticas con CAME, CAME a nivel nacional, lógicamente, y esto de lo que es la unión como para llevar adelante lo gremial empresario. Sin dudas, todo lo que CAME tiene a nivel nacional, FEBA lo replica a nivel provincial. Y en esto tenemos una línea de trabajo muy fuerte porque son las pymes de la provincia. Y aquí, desde CAME tenemos la bajada del programa de centros comerciales a cielo abierto, que en estos últimos 12 meses, te diría, ha tenido un impacto muy fuerte en todo lo que son los municipios del interior de la provincia. Hay una vocación, hoy justamente se van a firmar convenios de centros comerciales a cielo abierto para llevar adelante este programa que tantos buenos resultados tiene y que no tiene contraindicación. La verdad es que no tiene contraindicación para llevarlo adelante. Gracias, Carlos. Gracias a vos siempre por estar en todos los eventos de FEBA. Muy amable. Atención, convocatoria para conductores y conductoras de móviles policiales de la Policía Bonaerense. Requisitos: tener entre 18 y 29 años de edad, registro de conducir vigente, nivel secundario completo. Para informes, llama al 48 11 01, interno 129. Inscribite de lunes a viernes de 9:30 a 16:30 en la Secretaría de Protección Ciudadana, Avenida Sarmiento 39, San Vicente, Municipio, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Desde Lanús impulsamos un proyecto de ley para endurecer las penas de los delincuentes que cometen delitos contra los adultos mayores. Entregamos más de 2.500 botones de pánico y lanzamos una campaña de acompañantes para aquellos abuelos que quedaron solos en la pandemia. Informate en lanus.gov.ar. Lanus nos une. ¿Qué es lo que hace a este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Y este es el desafío de las pymes, ¿no? Cuando siempre hablamos, y un pensador dijo hace mucho tiempo que toda persona es considerada loca hasta que el proyecto o la idea se cristaliza. Ya ahí no es más loco. Bueno, esto fue el pensamiento justamente y una reflexión, ¿no? Y las pymes, y en el buen sentido y con respeto, dije este comentario a su momento, siempre se plantean desafíos. Soportaron las pymes en nuestro país distintos momentos, lo hablábamos en la apertura del programa de la noche de hoy, inflación, deflación, distintos gobiernos, para un lado, para el otro, no voy a mencionar nada para que no quede tendencioso este comentario, pero bueno, gobiernos de un lado, gobiernos del otro, y sin embargo las pymes continúan llevando adelante el desafío. Más allá de la adversidad, porque a todo lo económico y financiero, también en los últimos años, se le sumó lo sanitario, que fue la pandemia. O sea, todo esto vienen soportando las pymes y siempre es destacable toda la labor que llevan adelante. Justamente con crédito, bueno, el reclamo de las pymes es siempre créditos blandos. ¿Para qué? Para poder crecer, mantener, bueno, lógicamente, pero para poder crecer. Son una fuente de trabajo. Otro pensador dijo en un momento, ¿no? La única manera de combatir a la desocupación es con producción. Y en eso están focalizadas las pymes. O sea, dinero, créditos blandos, todo lo que piden es para seguir apostando a la producción y seguir colaborando con este sector, dando trabajo y llevando adelante todo lo que continuamente, ¿no? Y los gobiernos, distintos gobiernos, como hablaba hace un momento, le deparan y lo tienen ya directamente en el desafío de las pymes. Estamos en un momento de campaña, ¿no? Porque ya estamos en las elecciones de 2023 y escuchamos siempre, ¿no? Desde lo discursivo, el apoyo a las pymes, el crédito a las pymes, pero lamentablemente no estoy hablando de momentos políticos, sino estoy haciendo una breve historia de esto. En lo discursivo es impecable. Ahora, en la práctica, no es fácilmente cristalizable. O sea, todo esto que se habla de las pymes, como otros puntos. Estamos hablando de las pymes y estamos hablando de este sector justamente porque se habla mucho y se va a hablar mucho en campaña de los distintos sectores, los préstamos para las pymes, apoyar a las pymes, apoyar a la producción, pero lamentablemente mucho en la práctica no se ve. Este es el tema. Esperemos que esta elección general que se aproxima, porque ya estamos encima de esta elección, todo lo que le prometen y todo lo que hablan los distintos sectores sobre las pymes se cristalice y no quede en lo discursivo. Este es el desafío. Este es el desafío. Punto. Nos reencontramos dentro de 7 días. Gracias por habernos acompañado. Chau. Hasta la semana próxima. Solidez. Honestidad. Transparencia. Palabras que identifican a una compañía de excelencia. Instituto Asegurador Mercantil. Estamos seguros. Había cobrado una gran venta por QR, pero terminaba el día y la plata no se acreditaba. Desesperada, consultó un médium y le dijo que su plata permanecía en medium de 2 cuentas. Cobra con QR Galicia que tenés acreditación inmediata. Galicia.